Contento, veníamos siempre generalmente teniendo la presión nosotros de los resultados de Newell's, que siempre los últimos partidos ganó y no metía presión, y bueno, ahora la presión quizás la tiene Newell's, se dio vuelta, nos tocó jugar primero, tiene un partido difícil con Central, la semana que viene tiene que jugar con Colón, y bueno, está todo apretado, como lo venimos diciendo, hasta el final no se va a definir nada. Bueno, dentro de un partido equilibrado, quizás el dato positivo también a rescatar, más allá del triunfo y los tres puntos importantísimos, es que Banfield, igual que con Lanús y con Newell's, puede empatar rápido y revertir el resultado. Sí, fue importantísimo empatar ahí, no dejar que el rival manejara la pelota, volver a tranquilizarnos ahí nomás, en un partido que parece el primer tiempo fue bastante aburrido, bastante malo, el segundo tiempo ordenado, no nos desesperamos nunca, creo que es una virtud que tiene este equipo, y aprovecha las tres o cuatro situaciones de tiempo del partido, las estamos aprovechando. No sé cómo lo vieron ustedes desde adentro, pero de afuera se notaba que Independiente no los podía complicar, salvo con pelotazo o con pelota parada. Sí, lo que pasa es que la cancha estaba muy difícil, la verdad que estaba demasiado blanda, la pelota mojada, entonces cualquier pelota que parece que no tiene peligro te complica, pues se puede caer uno, resbalar, se te puede escapar, inclusive creo que los dos tuvimos complicaciones con la pelota porque la cancha estaba muy complicada. Ahora le tiran toda la presión a Newell's, ¿te parece que puede llegar a ser una cabeza a cabeza de acá hasta el final con lo de Rosario? Sí, como ha sido hasta ahora, hemos estado peleando ahí los dos, con Colón, con Estudiantes en su momento, con Independiente. Parece que cada vez se va achicando más el margen de error y van quedando más equipos en el camino.